invitados al escenario, Prodem, Perro. Somos Batallas Canábicas. Es tiempo de las escritas. A mi derecha, Prodem, profeta de mi mundo, Never Die Crew, el caballero de las barras. ¿Hay ruido para Colombia o qué? Preséntate. Terror Easy Baby, el Sancho de tu esposa, Gordi Bueno Gay, let's go. Porque para nosotros la pacheca es cosa seria. La pacheca es cosa seria. La pacheca es cosa seria. Real, reconoce real. Y puto el que no se ría. Me dieron la cara de carne molida. Me das vibras de que eres un zombie, el fentanilo requieres. Me das vibras de que te crees un chingo porque eres parte del never. Digo, un zombie siendo parte de nunca muere no me sorprende. Si yo le digo a Eptos que yo soy un never, no me detiene. Él ya sabe que las leyendas nunca mueren. Ahora sí vamos a las barras. Hoy vengo a matarte con la herramienta que sobra darte. Si ya ves que no crecen pa' conmigo acomodarse. Yo le iba a dar con el martillo, pero ya está clavado en lo que otros hacen. Así que le saco las tripas con las pinzas, que hasta corta alambre. I'm fucking sexy. Te rugieron las tripas, por un pago es evidente. Te cagabas pa' que te volaran hacia este continente. Te dije que traeba mierda del futuro, que ni el mal pedo te presentes. Pero ya te hice mierda en mi pasado, con este público. Hoy ven que nos baños enfrente. Detente, me dieron el pipe, o sea el pipe. Es la misma letra en español y en inglés. Ok. Yo pago pa' que te maten. Cuando a ti te miren, les digo ese, ese. Y solo te persiguen como un desfile. Y lo único que sí sé es que por un vato que escribe en dos lenguas ya no vi, ve. ¡Ey! ¡Aquí voy! ¡Aquí vamos! ¡Dame más! ¡Ey! Ey, ey, cuando el Eptos dijo que parecías el abuelito de Hey Arnold, dame que de risa yo me cago, la batalla en prisa me la pauso. Sabía que yo venía para ser el rey de este caso. Prodem, cuando le preguntas a los niños cuántos años tienes, les dices, no hombre, yo a tu edad ya tenía 30 años. Chingados, ey, ¿qué me va a hacer un güey? Ey, el caballero de barras. ¿Qué le va a hacer a un güey que maltrata a viejos? Cuando tú gritas, aquí, aquí, ¿crees que toca la cima? Solo levantas dedos. Porque yo te tenía comiéndote las uñas al punto que hoy no rascas cielos. Además, no es la primera. ¡Tani, termino! ¡Tani, termino! ¡Ey, güey! Cuidado, cuidado. ¡Ey! ¡Chingao! Ok, Tani, terminada. Yo te tenía estresado, comiéndote las uñas al punto que hoy no rascas cielos. Además, no es la primera vez que un terrorista mata abuelos. ¡Ey! ¡Ey! Pero hoy en día he notado que Leptos deja que cualquiera entre en su equipo. Esa fue tu estrategia. Pero yo he notado que hoy en día Eptos deja que cualquiera entre a su equipo. Y yo sé que esa fue tu estrategia, dejando que produciera tu disco. Pero hoy me van a comparar a Goku, el chiquito. Porque yo veo que con cualquiera luna llena, eso me engorila y hoy mato al abuelito. ¡Ambira! Este nadie le gana. ¡Ey! Yo te convierto invisible. Como un fantasma en hechizo. Vas a ser un body, claro, sí. Con tu silueta en el piso. Cuando esta entidad te convierte en sombra, por el brillo, te desaparece. O sea, puedo ver la pistola y a ti no. ¡Pau! Ahí andaba llorando en el Airbnb porque Quesada dijo que era estéril. Sin, es cierto.
Dijo que levantar ángulos falsos es para incompletos. Por eso hoy vengo a regañarte, Proden, como un padre con el cinto puesto. Además, ¿quién va a pensar que no puedes tener hijos si parece que tienes como 5 nietos? Hey. Ahorita. Pinche meco, le diste agua de calzón a la Kimmy, le dio diarrea a la neta. Pero para mí, lo que el estómago más me. Sí se me secó. Dele, cabrón. Ok, ahí va. Le diste agua de calzón a la Kimmy, le dio diarrea a la neta. Pero para mí, lo que el estómago más me molesta es como hablaste mierda de Viquila con Cipo. Y eso por dentro me inquieta. No solo eres una persona de mierda, pero ese pedo es de fecas. Checa, si yo te mato, aseguro que tú mueres. Hasta disparo a todos los que tu velorio le lleguen. Van a publicar, no vayan al funeral de Prodem, es lo único que ponen en redes. O sea que hasta tu familia les va a decir que hay niveles. Eres el pendejo de Kim, pero hoy vas a ser mi pendejo. Si con Quesada te miraste cercas, hoy me vas a ver a mi lejos. Una derrota en tu cara es lo único que yo manifiesto. Les tengo una pregunta. ¿Por qué me dieron el hijo la Gilbertona y Dani Trejo? ¡Tiempo! ¡Sí, señor! ¡Venga, cabrones! ¡Venga, cabrones! ¡Venga! 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 Porque para nosotros la pacheca es cosa. Eric Madrid Velázquez, no entiendo qué haces aquí. Después de mi última batalla pusiste, Proden fue el MVP. Al ver la hora entendí que si estaba adelantado a mi tiempo es porque ya había volado a Madrid. El terrorista de ahora ya no motiva. El terrorista de ahora ya no motiva. El viaje a España fue gasolina para mí. Y si a ti se te movía el pulso no más de imaginarme en el ring, yo solo podía pensar en que al menos fuera salí. Real reconoce real. ¡Qué tedio! Ya tuve la novena con Blon y acabó en el cementerio. Y si hoy tengo la 10 con el Madrid, es para demostrar que el colombiano sigue siendo el mejor en el medio. Y que tu poca motivación es por y que tu poco desempeño es por falta de motivación, pienso que estás mintiendo. Pienso que estás mintiendo. Te la pasas mintiendo. Va de nuevo. ¿Se oye bien? Y que tu bajo desempeño, poca motivación, pienso que estás mintiendo. Que tu bajo desempeño es por poca motivación, pienso que estás mintiendo. Vemos que necesitas atención porque siempre dices que estás enfermo. Y como las escritas son la fiebre del momento, ahora sientes que estás hirviendo. Y como vengo de soltar bombas en España, parece que me ven como un yihadista. Ahora entiendo por qué sagradamente en sus entrevistas decía que los escritos del profeta son motivación para el terrorista. Respeten los rangos, no me hagan dar risa. Tiene más riches que momentos memorables. Y una ejecución imprecisa. Lleva años batallando con el español. Yo en el primer intento le di una paliza.
¿No te vas a intimidir? Tiene su propio lenguaje este torpe. Fire. Soy un boxeador legendario, no aguanta mis golpes. Y si ven a esta perra hablando como marciano, solo estoy exponiendo a Mafe Walker. Y sí, soy fan del terrorista, pero por el gay bar king ni me pregunten. Si se montan ese bus, los entiendo, no se disculpen. Sé que quieren que sea pasajero antes que verlo atropellado y siendo un transeúnte. Quiere ser muchas cosas a la vez y eso lo ridiculiza. Gay, sugar daddy, gringo y también antagonista. Original, qué risa. Solamente están viendo otro villano con visa. Predecible, predecible. El terrorista. El terrorista. El terrorista piensa que creerse humorista es muy cool. Se nota que es fan de Franco Escamilla, pero a full. Me vas a pedir un autógrafo tú. Cuando te des cuenta de que en México se me conoce por ser el papá de Azul. Soy el croupier de esta mierda y el juego llegué a dirigir. Desde que toqué barajas ya sabían que iba a repartir. Y si la carta del Joker te entrego a ti, es porque el terrorista es un payaso. O más bien el as de reír. A gravedad le dijiste, fuck chistes. Si te portas como payaso, te odio. Pocos lo saben. Ahora resulta que hacer reír a la gente es la clave. No digo que estés mintiendo, pero lo que haces me parece muy grave. Y sí, para mí le ganaste. Pero hasta la fecha es lo peor que lograste. Nunca te superaste. Es muy irónico que ni habiendo perdido gravedad, tu pluma pudiera elevarse. Pero a ver, después de esa batalla hubo rumores de que al narrador le copiaste. Para batallar con él te ocultaste. Y si volvemos a la barra anterior, la gente va a entender por qué le evitaste. El homie era un pilar del movimiento. Mantenía los pies en la tierra y nos enseñó de humildad. Mantenía los pies en la tierra y nos enseñó de humildad. Ahora entiendo de verdad, porque hay mucho pendejo que se siente en las nubes ahora que estamos sin gravedad. ¡Tiempo! ¿Qué tal el round uno, cabrones? ¿Qué tal el round uno? Porque para nosotros la pacheca es cosa. Se me cayó gol. ¡No, perro! No sé si hacer un freestyle de volada, pero no lo voy a hacer porque no lo necesito. No, lo hago, lo hago. Dale. Ok. Dijiste que levantar ángulos falsos es algo que no se necesita. Para mí que tú eres el gay, porque la Kim como transvesti me da vibras. Yo he visto las operaciones que tiene y los filtros en las fotos que publica. Te tengo una pregunta, ¿le dices mamacito o le dices papacita? Freestyle, vamos round. Blue One dijo, no sabes lo que este jale ha costado, mecánica, fue el dueño. Después tú dijiste, tanto tiempo acostado para alcanzar el sueño. Perdón. Tanto tiempo acostado para alcanzar el sueño. Quesada dijo, el Franco no sabe lo que cada tiro ha costado. Puto, qué ingenio. O sea que el mecánico las arregla por un sueño que él les enseñó. Ok, déjame intentarlo, guacha. Mamá. Es esta, se está desconectando. Pónmela acá arriba, güey, Akira. Se estira. Ponla aquí. Se está estirando el hilo y la está desconectando. Ahora sí. Déjame intentarlo. Dice, yo me orino en tus sueños. No sabes lo que me ha costado en la cama. No.
Hoy terminas en el suelo. Si no te amarras, no sabes lo que ha costado en la hamaca. Para mí que está alto el precio para ser original. Y yo no me sorprendo que ni en tus sueños los hagas. Pero que suene y suene igual y ustedes no despierten, es su alarma. Porque mi letra es fuego. Estudia para aprender. Que mi letra es fuego. Voy a estudiar para aprender. Espera, espera. Esa barra la dije yo con rayar. Y después usaste con blon para aprender y le pudiste ganar. Usan el mismo pinche wordplay. Y eso es lo que me cae mal. Que es como una cirugía de culo. Para verse mejor, solo le cambian lo de atrás. Cuidado, güey. Cuidado con el cable. ¡Ey! 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 Y capaz hoy grite: ¡Next level! ¡Next level! Todo pendejo. Que alguien me explique qué es lo que están haciendo nuevo, que yo no lo estoy viendo. Wordplays, barras, esquemas, eso está en el freestyle, ya lo estaban haciendo. Oh, es que, ey. Es que copian barras y le cambian el contexto. Oh, pues si están en otro juego. Y luego se pegan el puño cuando su rival se está tardando. Como que se desespera porque para el punch no está llegando. Puto, yo también me pegaba en el puño cuando miraba las barras que estaba remezclando. Pero ahora entiendo ese gesto. Es la única vez que ha pegado con su propia mano. Hermano, yo escupo fuego en flamas para que entiendas y te la quemo a ropa para que comprendas. Lo que me echa no tiene chispa. Y el problema es que no entregas. Con una barra de fuego los prendo más a lo que enciendas. Le estoy echando leña al fuego en el patio de mi casa. Hasta los vecinos la olieron, dijeron: arre, va a ser. Ya sabían que te iba a pasar. Soy el final boss porque mando y al fuego te voy a lanzar. Y este beat te va a gustar tanto porque todo lo que el terro cocina abrazas. Raza, pero raza, ¿han notado que parece un robot cuando está rapeando? Hey, ¿has notado que parece un robot? Hey, ¿pero has notado que parece un robot cuando está rapeando? Ni con la inteligencia artificial vas al paso que yo ya está bailando. Oh, ¿esa es tu barra? ¿Ves lo que se siente? Que roben una barra y solo le cambien un poco. Momentos legendarios, el fucking world. I'm him. Hey, ¿ves lo que se siente que te roben una barra y solo le cambien un poco? Porque cuando tú estabas batallando, yo solo estaba notando el robo. Bitch, te sentí metros lejos. Esta es mi yarda. Ahora que de cerca ya te vi, te dejo 6 pies bajo tierra. Ese es el axis Z del COVID. Cuando saquen la cinta, van a ver los números que te di. Yo aquí pongo las reglas y tú no estás al tamaño con los que ya me di. Hey, eres un puto copión, tú y el naco Quesada. Y eso que no mencioné, como Faros dijo: un arco dispara y tu narco a la espalda. Yo solo vengo a ponerlos a flote como un barco en la agua. Y Dios nos libre de estos falsos profetas y las que hoy traigan copiadas. Porque yo solo vine al DF para pasearme en un bocho. En verdad, estos putos no me motivan, pero hoy en corto lo mocho. Para mí no resalta un botón que no abrocho. No me importa si no me ponen en su top 10, porque siempre he sido el top. ¡Puta madre!
Momentos legendarios. Respeten los rangos. Fucking sexy. Porque para nosotros la pacheca es cosa seria. Segundo round. Y el Proden barrió fino en cada palabra. Me quedan dos cuerpos este año y antes del Big Boss vas en la tabla. Pensarán en Raymond Ayala cada que mi boca abra, porque el Yankee se retira después del trabajo de la cabra. Que diga que su nivel está en el top. Que diga que su nivel aún está en el top. Puta madre, hombre. Cabra. Se diga, que diga que su nivel todavía es top. Güey, puta, hombre. Segundo round y el Proden barrió fino en cada palabra. Me quedan dos cuerpos este año y antes del Big Boss vas en la tabla. Pensarán en Raymond Ayala cada que mi boca abra, porque el Yankee se retira después del trabajo de la cabra. Que piense que su nivel todavía es top, para mí es un insulto. Donald Trump en el escenario se lleva un buen susto, porque si le dan este tiro al gringo es para acabar con su discurso. Después de su batalla pasada, algunos dijeron, Terro MVP, qué guay. Se le cruzaron los cables a los fans del freestyle. Un montón de fallos técnicos es lo que hay. No es bueno que tu retorno haya tenido eco cuando estabas frente al mic. Aparte lo quiso imitar mi compay. Trae el humor malo de American Pie. ¿Cómo has cambiado, mi Terro? ¿Qué file? Nadie esperaba ese cambio de voz. Eres Anuel en la velada de Ibai. Y esas barras con partes de un carro se me hacen muy básicas, simples, monotemáticas. Te veo más opinando que batallando. Qué cosa tan trágica. Desde que te metiste en esa mecánica, solo te queda reparar el contenido de las máquinas. Hoy se habla de Medellín, Buenos Aires y Ciudad de México en la mesa. Tu ciudad no se menciona ni para las quejas. Y si digo que en casa te echamos de menos es porque estamos mejor sin Texas. Hoy la gente sabe. Ok, sí, sí. Hoy la gente sabe lo que me separa del resto, y eso es dejar huella. Tengo las mejores estructuras, no sé cuál de todas más bella. En cambio ellos, cuando encuentran una construcción y al parecer escasa, se quedan viviendo en ella. Hacer que lo difícil parezca fácil no es inflar y hacer botellas. Solo saben hacer comparaciones y gambas. No tengo nada en contra de ellas, pero en España entendieron mi sonido de golpe y sin hacer onomatopeyas. Piensa que me atropella porque acepté muchas batallas al tiempo afectando mi timing, pero las cosas que escribo nunca se borran y por ahí vi que siempre hago cruz en tu frente como el tatuador de Almighty. Otro puto nivel. Y contigo ni acabo, cabrón. Y contigo ni acabo, cabrón. Respeten los rangos, pero por favor, si desde que Proden estuvo en tiempos de guerra, por lo general siempre trae un batallón. Dijiste que inventar ángulos también es un reach, pero a Rayar le dijiste que su exmujer te intentó seducir. No lo esperaba de ti. Y si solo estabas tachando al Rayar es porque no sabes escribir.
No puedo creer hasta dónde llegaste. La imagen de rayar la opacaste. Si querías que te viéramos arriba de él, lo lograste. Y estoy hablando de la camiseta que estampaste. Por él supimos que le chupa las bolas a los faranduleros en vez de pensar en los de abajo primero. Y cuando le diste esos lentes al Adrián, para serte sincero, la gente también esperaba que vieras al Guero. Esa batalla con Rayar es la más vista de mi compadre. En eso de inventar chismes, si eres el padre, ya saben lo que haces para calmar el hambre y para tener buenas visitas en barras de sangre. Yo también sé hacer esas cosas, aunque pienso que tiene empresa la disciplina. Pero el blon ya sabe que mis acciones mandan. Pero el blon ya sabe que en este negocio mis acciones dominan. Y si en esa batalla viste salseo, es para que supieran quién manda en la oficina. ¡Tiempo! Relax. Porque para nosotros la pacheca es cosa. ¿Quieren ver el terror versus grave? Yeah. ¿Quieren ver el terror versus grave? Yeah. El micro. Tuyo, padre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es el momento! ¡Historia, padre! ¿Conviertes a tus ídolos en rivales? Es porque llegaste a la cima. Está bien, estamos bien. Sí, ok. Cuando conviertes a tus ídolos en rivales. Estoy conectando. Chingada madre, ahí me escucha pues, ¿verdad? Cuando conviertes a tus ídolos en rivales, es porque llegaste a la cima. ¡Hi! Vamos a ver qué tanto la puta pluma fina trae. Que si yo saco estas chicas y te cantan, tú terminas. ¡Ay! No les importa si eres boricua, morena o colombiana. ¡Por Nina Sky! ¡Un shot! Y le da el pro demencia, la mejor versión del pro demencia. Le tiro en las patas, deja el pro demencia. Y si tu roca pensaba que me ganabas, porque la ruca del pro demencia. Si tú crees que hoy la atención la llamas aquí, pues espero y traes fuego en las manos, puras llamas aquí. Que yo soy la razón por cual esta arte tú ya amas aquí. Hasta pongo a tu puta que me haga las tortillas. Hoy van a ver cómo llamas aquí. Yo conozco gente que te mata en tu casa en el callejón. Los primeros de levantar el cohete al aire como NASA son. Te disparan el carro hasta el punto que no saben de quién es la cara son. O sea, dejan el carrito lleno de pendejada y media, como el Amazon. Espera. No merece esta versión, bro. Yo siempre uso un ángulo que nadie ha usado. Por eso, si te hablo con una línea, hoy te dejo marcado. ¿Por qué tú trabajas en un centro de llamadas y no lo dijiste en privado? Ahora levanten la mano si los han tratado de estafar y tienen un acento colombiano. ¡Ey! Ahora entiendo por qué Quesada le dio a tornar la mención. Yo vi tu reacción y miré tu mala intención. De chiquito siempre fuiste el feíto, el menospreciado, y no, te daba frustración. Pero ahora entiendo por qué trabaja en el robo de líneas, la única vez que puede llamar la atención. Yo tengo las ideas que te cuesta imaginar, lo que tu carrera detonó y hace tu letra afinar. Ahora creen que un call center me va a marcar o me pueda lastimar. Yo solo lo ignoro y dejo que le conteste la máquina. ¡Pah! Vamos a las técnicas nuevas. Sí, señor. Let's go. All right.
Me cantó un tiro. Hoy tumbo el cantón. Lo voy a patear. Yo hago la casa a brincar. Hasta le pago un ratero que vaya a tu chante a saltar. Cuando esta patea hacienda, hace tu residencia a votar. En España parecía el castillo vagabundo por cómo su carrera empieza a ahogar. El primer doble esquema sobre una casa con patas. Pero estamos en el circo volador. En este espectáculo, en la atmósfera estás muerto. Tu casa de campaña te tiene por las nubes, es cierto. Solo eres otro peso que tiro, feria viento. Con una bar y ya pegas el suelo. Con una bar y ya pega la lona. Al fin va a poder tocar paz en el cielo. ¿Ves cómo doy un show en alto nivel después de mandarte a tu casa a pie? Eso es lo que les tiembla la colita como cascabel. O sea, por el bajo les tiembla como vas, bocina. Y hoy vas a ver que yo soy el dios de este espacio. Y no nací en Nazaret. Tal vez yo fui el primero en hacer un esquema con un doble sentido en cada línea del verso. El primero en hacer un round sin comparación. Yo te di ese ejemplo. Él quería ser el segundo, pero por ahora yo soy el dueño de esos momentos. Te tengo hipnotizado viendo mi reloj. Y aún así no me sigues al tiempo. Quería ser el segundo, pero por ahora yo soy el dueño de esos momentos. Te tengo hipnotizado viendo mi reloj y aún así no me sigues al tiempo. ¡Yo, Tavo! ¡Es a la verga! ¡Yo, Tavo! Yo también sé. Nomás quítame la pila, bro. Ya me harté. Yo también sé que es empezar un negocio de abajo y usar tu inteligencia. Hoy en día todos ven pisa y corre, pero no saben de las noches que te quebrabas la cabeza. Cuando yo empecé, yo pagué mis propios vuelos, mi hospedaje y no buscaba recompensa. Igual que Tavo, hice tanto por la barra que al final los veo bajo la influencia. ¡Ey! ¡Ey! ¡God damn, I'm fucking sexy, boy! I'm fucking sexy, man. Hey, mira, traigo cola también. Soy el perro diablo a la verga, eh. Yo, allá andaba la otra vez en el DF cuando lo pude ver. ¿Recuerdas que tenía miedo que lo fuera a exponer por las medicinas que le compra aquí barata y se las lleva a su mujer? Y te dije que no lo iba a hacer y no te preocupes, no lo voy a hacer. Pero ¿por qué chingados no te compraste crema para tu piel? Y yo solo vine al DF para pasearme en un bocho. En verdad estos putos no me motivan, pero en corto yo los mocho. Este puto dijo que era gay, pues en corto me lo cocho. Yo no me importa si no me ponen en su top 10, porque siempre he sido el top. Verga. Chilata de micrófono, bro. ¿Ah? Se no. La pacheca es cosa. Pero si porque para nosotros la pacheca es cosa. ¿Me escuchan así? Pues vamos con este. Este. El gringo ya no batalla en inglés, mucha presión. El anciano solo batalla afuera. Qué coherente que sea petrolero esta perra. Para que este fósil tenga valor hay que sacarlo de la tierra. El sílabas, Juan Zárate y Denter ya se dieron con estadounidenses. No le importa estar en el top 10 porque es el top 8. ¿Qué les parece? Si el terrorista tiene un lugar en la memoria de la gente, de seguro es el 11S. En eventos como La Raza y Lotería sabemos que el terrorista ni estaba.
Pero dice que es el top 8, no entiendo nada. Esperen, su lógica fue descifrada. Si sus barras no han pasado por las estrellas, la bandera está bien representada. Cuando decidieron dejarlo fuera, no lo debieron dudar. Incluirlo sería forzado como su forma de rapear. Pienso que lo quisieron educar cuando le mostraron cómo ponían sílabas en su lugar. Hasta el Mau batalló en inglés. Todos te salieron adelante, qué farsa. El terrorista no puede ser asesino, la razón hay que explicarla. Tenías una escuela como objetivo, pero no fuiste capaz de explotarla. Solo te conocemos los de nicho, lo tuyo no es tan notable. Pero desde que Mau batalló con Disaster, Carlos Salcedo podemos llamarle, porque ya se habla del asesino en la historia de esta madre. Tú solo cogías técnicas existentes y las adaptabas, después te mofabas. No sé qué tanto pulías y practicabas. Estás como la élite del freestyle, puro cinismo entrenabas. Por eso del juego nunca tuvimos el control. Hoy la diferencia de niveles es algo abrumador. Y si parece que estoy jugando contigo es porque siempre fuiste un emulador. Quería que lo conociera más gente, pero no esperaba perder por nocaut. Les traje la vida resumida de Saddam Hussein en cada round, para que vieran que el terrorista se muere por salir del underground. La pluma más fina del juego, orgánicamente me lo han valorado. Soy un referente de la pluma indiscutible en todos lados. Y si piensan que lo que hace el terror no está bien ejecutado, significa que entendieron todo lo que me he esforzado. ¿Cuál es tu mejor barra? ¿La de Maná? Yo le pasé por encima esa mierda. Lo mío, salto con garrocha. Triste que a mi nivel ni se acerca. Para que viera lo fácil que es tumbar una barra que está por la verga. El número uno escribiendo. Aunque ahora mi prioridad es trabajar. Cuando deje de hacerlo jamás me van a alcanzar. Sabrán quién manda en este deporte cuando ponga la plata en segundo lugar. Muy diferente al resto. Tú hace rato no das el nivel y eso es molesto. Si no es el rival, es la motivación, el dinero o el tiempo. ¿Que me influenciaste? Perfecto. Porque para ser el mejor también puse siempre textos. ¿Y qué estabas pensando? ¿Que por tener una batalla reciente venía jugando? Te estás equivocando. A Flay por Flay estuve observando y entendí que las leyendas nos damos el lujo de rapear con el tiempo colgando. ¡Marquitos! Marquitos, todos te ganan por goleada. Big Soul te metió 3-0. Marquitos, todos te ganan por goleada. Big Soul te metió 3-0. Si ni sabes meter las manos, ¿cómo vas a ser el portero? Déjenla completa. Marquitos,
Todos te ganan por goleada. Big Soul te metió 3-0. Si ni sabes meter las manos, ¿cómo vas a ser el portero? Para eso hay que ser el número uno, señor futbolero. Y el colombiano hace rato es leyenda en México como Miguel Calero. ¡Tiempo! ¡Ruido para Prode! ¡Ruido para terrorista! ¡Somos la Ciudad de México! ¡Es tiempo de las escritas! ¡Y para nosotros, la Pacheca es cosa seria!